Good morning, children. Hello, teacher. Good morning, teacher. Good morning. How are you today? Good morning, teacher. Fine, thank you. Thank you. And you? Good. I'm fine, thank you. How do you feel today? I'm fine, thank you. How do you feel today? How do you feel today? I am feeling. How do you feel today? Are you happy? Yes. Very good. I'm happy too. I'm happy to see you. I'm happy to see you again to start our session. Okay, children, just remember the rules, okay? Don't forget the rules. Okay, mute your microphone, please. Marco Navarro and mute your microphones. Good. Miss. Ajá, Marco, yes. Me dijo Isaac ahorita que apague su micrófono, por favor, le dije. Y él me dijo, tú no me mandas, viejo. Okay, a ver. Muy bien, Marco, yo voy a hablar con Isaac, ¿ok? Sobre el respeto. Súper importante, no escribas en el chat. No escribas en el chat si yo no te lo pido, ¿ok? El chat es para utilizarlo en clase, no para que se estén saludando o estén platicando en el chat. Así es que aquí voy a estar al pendiente del chat para darme cuenta quiénes son los que, pues no pueden seguir las indicaciones. Y a esos niños que les cuesta seguir las indicaciones, pues tal vez, probablemente, les vamos a pedir que ya no nos acompañen en las clases en línea. A esos niños les vamos a tener que pedir que ellos esperen hasta en la tarde para que puedan ver las clases grabadas. Porque no se pueden, no sé cómo expresarlo, no se pueden comportar, no pueden seguir las reglas. Espero que ese no sea el caso de ninguno de ustedes, ¿verdad? Bueno, excelente. Antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, niños, quisiera retomar la reflexión. Para mí es muy importante que te tomes el tiempo de leer la reflexión. Y como su mismo nombre lo dice, reflexión, pues que te haga reflexionar, ¿verdad? Que te haga pensar. ¿Ok? Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me pudiera... Bueno, antes de que me platiquen de la reflexión, ahorita estamos en una semana especial. ¿Esta semana es semana qué? ¿Quién me puede decir? Maximiliano. Vocacional. Exacto. Muy bien. Muy bien, Maximiliano. Estamos en semana vocacional. Lo cual quiere decir que estamos orando y pidiendo por las vocaciones. ¿Sí? Y entonces tenemos que pedir mucho. Pues por los hermanos lasallistas, ¿sí? Por todos los hermanos lasallistas, pero sobre todo tenemos que pedir por los hermanos lasallistas que han salido de nuestro instituto, porque hay varios hermanos lasallistas que han egresado del Regiomontano Cumbres. A ver, por ahí, Emiliano, ¿tú sabes el nombre de alguno de esos hermanos? El hermano Luis. El hermano Luis, muy bien. El hermano Luis Guerra Santos Coy. Su madre era mi maestra de segundo. ¿De verdad? Sí. Wow, no lo sabía. Muy bien.
Muy bien, Emiliano, gracias. ¿Alguien más recuerda el nombre de otro hermano que haya egresado de nuestro instituto? Bueno, fíjate, el hermano Luis Guerra, como comentó Emiliano, el hermano Nacho, el hermano Lorenzo. A el ver, hermano Lalo. El hermano Lalo, exactamente. El hermano Eduardo. Camila. Él vive en Chihuahua. Sí, dime, Genaro. El hermano Jorge. El hermano Jorge también, que fue nuestro director, ¿verdad? Él fue nuestro director. También es mi tío, Miss. Ah, es cierto. Sí, es cierto, Genaro, es tu tío. Ya lo recuerdo. Claro que sí, qué bien, muy bien. Entonces, esta semana es semana vocacional y pues estamos orando. Hay que orar y hay que pedir por las vocaciones, ¿sí? Bueno, ahora sí, enfocándonos un poquito más en la reflexión, ¿quién me pudiera platicar cuál es el personaje central de la reflexión? ¿Sobre de quién se está hablando en la reflexión, Valeria? Jeremías. Exacto, muy bien, Valeria. Jeremías, Jeremías. Jeremías nació hace muchos años, pero muchísimos años atrás, ¿sí? Se pudiera decir que Jeremías nació como unos 650 años antes que Jesús. Y si la venida de Jesús a este mundo fue hace más de 2000 años, fíjate, si la venida de Jesús a este mundo fue hace más de 2000 años, entonces imagínate, ¿hace cuántos años aproximadamente que nació Jeremías? Pues Jeremías nació aproximadamente hace como 2600 años, ¿sí? Nació hace muchos años. Bueno, Valeria, ¿y tú recuerdas qué nos cuenta la historia sobre Jeremías? No me acuerdo. Ok, no pasa nada, muy bien, pero bueno, recordaste el nombre del personaje, ¿verdad? Principal. A ver, Emiliano. Que sentía que Dios lo llamaba, que le decía que luchara por su país. Exacto, muy bien, Emiliano. Jeremías, sí, sentía que Dios lo llamaba a ser un profeta, ¿sí? Jeremías sentía ese llamado. Él sentía que Dios lo llamaba a ser un profeta. ¿Un profeta para quién? Pues un profeta para su pueblo, ¿sí? Él sentía que Dios lo había llamado a ser un profeta para su pueblo. ¿Por qué? Pues porque su pueblo sufría injusticias. Los trataban mal, los ponían como esclavos, les daban malos tratos. Y Jeremías se daba cuenta de todo eso y decía, bueno, yo quiero defender a mi pueblo de todos estos malos tratos, ¿sí? Porque sufrían muchas injusticias, al grado de que los trataban como si fueran unos esclavos, ¿sí? Y Jeremías siempre luchó y se preocupó por su pueblo, porque lo trataran con justicia. Pero desgraciadamente todo esto le trajo a Jeremías, pues le trajo muchos enemigos. Había mucha gente que no lo quería. Sí, Emiliano. Así que los enemigos no lo querían y lo arrestaron. Lo juzgaron y fue muy maltratado. Exacto, y lo encarcelaron, ¿verdad? Sí. Muy bien, Emiliano, gracias por tu aportación, exactamente. ¿Puedo decir algo? Claro. De la reflexión, que también lo expulsaron de su pueblo. Exacto, Gustavo, eso es algo también importante de resaltar. Pero él siguió lo protegiendo expulsaron. Su pueblo. ¿Mande? Él siguió defendiendo su pueblo. Exacto, exacto. Tienes razón, Gustavo.
aun y cuando fue expulsado de su pueblo, él nunca se dio por vencido, nunca se rindió, ¿sí? A pesar de que todo eso le trajo injusticias y que lo llevaron a la cárcel, todo eso, ¿verdad? Después vino la caída de Jerusalén, toda la ciudad fue destruida, él fue expulsado de su pueblo, pero como dice Gustavo, él nunca se rindió. Siempre luchó y luchó porque su pueblo fuera liberado. Luchó porque su pueblo fuera y pudiera ser libre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la reflexión? Para cerrar ya la reflexión, pues que Jeremías, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo, nunca traicionó a Dios. Y sobre todo, nunca renunció a lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Siempre estuvo dispuesto a servirlo y a dar todo lo que él podía dar por su pueblo. ¿Qué les quiero yo decir, niños? Que a veces no es fácil, ¿verdad? A nosotros a veces en la vida diaria, en lo que hacemos, a veces servir a los demás no es fácil. A veces se nos complica. En ocasiones sufrimos, nos cuesta trabajo, no es una tarea fácil, pero debemos de estar siempre dispuestos a dar a los demás, a entregarnos a los demás. Claro, en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Siempre lo vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre es importante estar dispuestos a darnos a los demás. Te voy a poner un ejemplo rápido, ya para cerrar la reflexión. A veces hacemos, ustedes hacen las tareas que les encargamos, ¿verdad? Miss Frecia les encarga tareas, yo les encargo tareas, pero a veces hacemos las tareas, pero no las hacemos como que muy convencidos. Las hacemos de mala gana. A veces no queremos, no nos gusta mucho hacerlas, ¿sí? Pero ¿qué mensaje te da la reflexión? Pues que todo esfuerzo va a tener su recompensa. Entonces, tú debes trabajar y esforzarte para ser mejor cada día. Y eso lo vas a lograr cumpliendo con tus deberes. Vas a empezar por cosas pequeñas y de haciendo cosas pequeñas te vas a ir a lograr cosas cada vez más grandes. Pero aquí el mensaje es que debemos de trabajar todos los días y esforzarnos. ¿Para qué? Para ser siempre mejores personas. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál es el compromiso? Mariana. El compromiso del día de hoy es... Hoy estaré dispuesto a ayudar a quien me necesite. Muy bien, Mariana, exactamente. Ese es el compromiso que tú tienes para el día de hoy. Hoy estaré dispuesto a ayudar a quien me necesite. Ahorita pues estás en tu casa, entonces ahí en tu casa vas a estar atento a ver a quién puedes ayudar, a mamá, a papá, a tus hermanos. Hay muchas cosas en las que puedes ayudar en casa. Compromiso y que no se te olvide. Hoy estaré dispuesto a ayudar a quien me necesite. Y yo te voy a recordar cuál es la máxima, porque está un poquito larga. La máxima del día de hoy te dice, la gente ha puesto grandes esperanzas en ustedes para que den testimonio de Cristo. Ustedes también dan testimonio de Cristo. Entonces, la máxima dice, la gente ha puesto grandes esperanzas en ustedes para dar testimonio de Cristo. ¿Y sabes quién dijo estas palabras? San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dijo estas palabras, ¿sí? Que ustedes son la esperanza, ustedes, los niños, son la esperanza del mundo. Las esperanzas están puestas en ustedes para que den testimonio de Cristo. ¿Cómo van a dar testimonio de Cristo? Con sus acciones, con sus sacrificios. Excelente, muy bien. Bueno, rápidamente ya para empezar la sesión, nada más, voy a recordar las reglas
y las voy a decir en español para que no quiero que haya confusiones o malos entendidos. Regla número uno, la repito, yo los quiero felicitar, niños, sobre todo ustedes de tercero A, los quiero felicitar mucho porque han mantenido una disciplina muy buena. Han sabido mantener una disciplina muy buena y eso me da muchísimo gusto, porque esa disciplina nos permite aprovechar nuestra sesión y nos permite avanzar cada vez más en lo que queremos aprender. Los felicito mucho a todos. Regla número uno, apagar tu micrófono. Regla número dos, enciende tu cámara. Yo necesito verte. Yo necesito verte. ¿Sí? No se vale que tengas ahí la letra nada más puesta. Yo quiero verte a ti. Quiero ver que estás ahí sentado o sentada. Entonces, apagar micrófono, encender cámara. Porque si yo no te veo, si yo nada más veo ahí tu inicial, el círculo con la letra, pues eso a mí no me da la certeza de que tú estás ahí. A mí no me da la certeza de que tú estás ahí. Puede ser que tú solo hayas encendido eso, hayas dejado la letra ahí y te hayas ido, ¿verdad? Entonces yo necesito verte. Micrófonos apagados, cámaras encendidas. De preferencia, niños, les voy a pedir que se desayunen antes de la clase. ¿Para qué? Para evitar estar comiendo durante la sesión. Nada de comida, nada de bebida, porque eso te roba la atención, ¿sí? Vamos a tratar de evitar estar comiendo en la clase. O en el salón, yo te doy permiso de que comas cuando estamos en la clase. Pues no, ¿verdad? Esto es lo mismo. Aún y cuando estés en tu casa, tiene que haber un respeto hacia la maestra y hacia tus compañeros, ¿sí? Excelente, no debemos comer. Otra regla súper importante, no podemos estar escribiendo en el chat. No podemos estar escribiendo en el chat. Y eso está pasando mucho en todos los grupos. Mientras la maestra está dando la clase, hay un grupito de niños que se ponen a platicar en el chat a la hora de la clase. Y eso es muy triste, porque esos niños no están poniendo la atención ni están aprovechando la sesión, porque están platicando entre ellos. Entonces, te voy a pedir que no escribas en el chat. Yo aquí tengo acceso al chat y los quiero felicitar porque nadie ha escrito nada en el chat, lo cual me da mucho gusto. Y espero a que así continúe, ¿sí? El chat solamente lo vamos a utilizar cuando yo te pida que me des una respuesta o que quiera que participes, entonces usaremos el chat. Y por último, también pedirte, que es algo que he estado viendo en otras sesiones, que busques un lugar adecuado en tu casa para tomar la clase. Si tú estás en un lugar rodeado de personas que están hablando entre ellas, que están platicando, que están haciendo cosas, así no vas a poder poner atención, ni se va a cumplir el objetivo de la clase. Porque tú vas a estar rodeado de estímulos, vas a estar rodeado de ruidos, de personas que no te van a permitir concentrarte. Entonces, te pido por favor que tomes muy en cuenta eso. Yo estoy dando mi mayor esfuerzo para transmitirte los conocimientos y lo que yo quiero que me entiendas. Tu parte es ayudarme con eso. Busca un lugar donde no te puedas distraer, donde estés tú solo, ¿sí? Donde estés tú solito y no te puedas distraer. Sí, Gustavo. Mis dos cosas de las que dijiste ahorita. Sí. La primera es que yo solo como en el recreo. Muy bien, Gustavo. Y la segunda es que yo estoy en la sala porque mis hermanas se duermen y se despiertan como a las 2 de la tarde. Ah, excelente. Mis papás se van temprano. Ah, muy bien, Gustavo. Me parece muy bien, Gustavo, que hayas decidido estar abajo en la sala donde nadie te pueda distraer, ¿verdad? Sí, porque arriba está mi cuarto
y el cuarto de mis papás. El cuarto de mis papás tiene muchas cosas que me pueden distraer. A veces ahí está mi Nintendo, porque ahí juego a veces. Y en mi cuarto está todo los juguetes y así. Y no me dejan entrar al cuarto de mis hermanos. Excelente. Muy buena idea que tuviste, Isaac, de estar en un lugar o de buscar un lugar adecuado. Isaac, no vamos a escribir en el chat. Acuérdate, Isaac, solamente si yo lo pido. Excelente, muy bien. Bueno, okay, children. So, let's start our vocabulary session. Okay, let's start our vocabulary session. I want you to go to page 148 from your student book, please. Okay. Let me share the book. Let me share the book with you. Let me share the student book, okay? Yes. Teacher, yes. De lo que escribí ahorita de P, yo no lo escribí, es que iba a escribir algo para pedir la palabra, nada más que mi mamá me dijo que no lo escriba, lo escribí nada más que mi mamá lo quería borrar, y en lugar de borrarlo, lo mandó. Ah. Okay, Isaac. It's okay. It's okay, Isaac. Don't worry. Thank you. Okay, so now, activity A, you have the vocabulary words from unit 15, okay? Isaac, can you read the instruction? Please, activity A. Yes, teacher. Thank you. Listen and read the words. Listen again and say the words. Very good. Listen and read the words. Listen again and say the words. Okay? So, listen and repeat after me. Listen and repeat after me. It is very important that you listen to the correct pronunciation. Listen to the correct pronunciation of the words, okay? Good. Listen and repeat after me. Soil. Seeds. Roots. Stem. Leaves. Petals, nectar, pollen, oxygen, humans. Okay, good. So let me take a list from your group here. Alejandra, Adame, can you spell the word soil, please? Soil, S-O-A-L, soil. I-L, soil. Very good, Alejandra. Thank you. Soil. S-O-I-L. Soil. Good. Now, Luis Antonio, can you spell the word seeds? S-E-E-D-S. Seeds. Seeds. Very good, Luis Antonio. Thank you. Okay, Rodolfo, can you spell the word roots? Roots. R-O-O-T-S. Roots. Very good. Thank you, Rodolfo. Roots. R-O-O-T-S.
R-O-O-T-S. Thank you. Genaro, can you spell the word STEM? Yes, teacher. Thank you. STEM. S-T-E-M. STEM. Correct. STEM. S-T-E-M. STEM. Thank you, Genaro. Miss. Miss. Yes? Perdón, yes. Perdón, no quise escribir eso en el chat. Who are you? Hania. Ah, okay, Hania. Don't worry. It's okay, Hania. It's okay. No le iba a lo iba a borrar, pero en vez de borrarlo, lo envié sin querer. Okay. Okay, Hania. Thank you. Don't worry. Leaves. Mayra, leaves. Leaves. L-E-A-V-E-S, leaves. Correct, Mayra. Thank you. Very good. Samantha, petals. Petals. P-E-T-A-L-S. Petals. Very good, Samantha. Petals. P-E-T-A-L-S. Petals. Very good, Samantha. Thank you. Christian. Nectar. N-E-C-T. I A A R R R Nectar. Nectar. Very good, Christian. Good job. Thank you. Daniela Fernanda, Poland. Are you in, Daniela Fernanda? Yes. Okay, Poland. Poland. P O L L. Okay, do it again. Do it again. Otra vez, again. Poland. P O L L. E? E-N. Poland. Poland. Correct, Daniela. Very good. Thank you. Ethan. Oxygen. O-X-Y-G-E-N. Oxygen. Very good, Ethan. Oxygen. O-X-Y-G-E-N. Oxygen. Very good. Jacqueline. Humans. Are you in, Jacqueline? You're having problems with your microphone? Jackie? Okay. Hania. Humans. Humans. H U U M A N
is humans. Humans. Very good. Excellent. Okay, children, now I want you to look at the meanings in the dictionary. So let's go to the dictionary. And Gustavo, can you tell me the meaning of soil? Letter S. Soil. Can you hear me, Gustavo? Yes, miss. Es que ahorita me sacó de la reunión. Ah, okay, Gustavo. Soil. What's the meaning of soil? Letter S. Soil. Ahí está. Noun. What plants and trees grow in. Very good. Thank you, Gustavo. Soil. What plants and trees grow in. Soil. In Spanish, tierra. Abono. Okay? Soil. Excellent. Daniela Vázquez, Leal. Seeds. Seeds, a small hard part of a plant. You put the seeds in the ground. In the ground? In the ground, and then new plants grow. Very good, Daniela. Thank you. What are seeds? Seeds are a small hard parts of a plant. The small, hard parts of a plant. If you put the seeds in the ground, if you put the seeds on the soil or in the on the ground, new plants grow, right? Seeds, semillas. Okay, Mayra, roots. Roots. The part of a plant that are under the ground. Thank you. Roots. The parts of a plant that are under the ground. Each plant has many roots. In Spanish. Roots. Okay. Thank you, Mayra. Good. Megan. Stem. Stem. Now, a small river. Stem, excuse me, ma'am. Stem. A small river. No, stem. S T E M. What you're reading is a stream. A stream is another word. I said stem. S T E M, Megan. Yes. Did you find stem? S T E M, stem. It's a noun. Yes, Megan? No. Page 191, Megan. Stem. S-T-E-M. Stem.
Okay, Megan. Don't... The long. Ah. Yes. The long thin part of a plant that the flowers and leaves grow on. Very good, Megan. Thank you. Stem. The long thin part of a plant that the flowers and leaves grow on. The flowers and the leaves grow on the stem. Stem in Spanish is like tallo. Valeria. Leaves. Leaves, noun. The flat parts that grow on a plant or tree. They are usually green. Very good, Valeria. Leaves, the flat parts that grow on a plant or tree. They are usually green. Leaves, in Spanish, hojas. Okay, Regina, petals. Petals, known the parts of a flower that give it color. Very good, thank you. Petals, the petals are the parts of a flower that give it color. The petals are the ones that have color. Petals, pétalos in Spanish. Okay, Carol, nectar, nectar. The sweet liquid that bees get from flowers to make honey. Very good, Carol. Thank you. The sweet liquid, the nectar, children, the nectar is a sweet liquid that the bees get from the flowers. And they get it to make honey. Okay, Emiliano, pollen. Noun, a powder that flowers make. Insects or the wind take pollen to other flowers so that they can make new seeds. Very good, thank you. The pollen, children, is a powder. Powder in Spanish, polvo, okay? So the pollen is a powder that flowers make. Flowers produce pollen. And insects or wind take the pollen to all the flowers so that they can make new seeds. Eric, oxygen, Eric. Oxygen. Oxygen. A gas in the air. Animals and plants need oxygen to live. Very good, Eric. The oxygen is a gas. It's a gas in the air. Oxygen is a gas in the air, and animals and plants need oxygen to live. Okay, and we also breathe oxygen. Okay, and thank you, Eric. Okay, Sofia Elizabeth, humans. 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 H U M A N, humans. N S. S, humans. Okay, Sophia, and what is the meaning of humans in the dictionary? Humans. Ah, okay.
la voy a buscar. It's a very, very short meaning. It's a very short meaning. Humans. 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 Now people. People. Very good. So humans, people. Very short. Okay, yes, it's a very short meaning. Now, children, let's complete activity B from your book. Let's complete activity B. Let me share screen. From the student book. Let me share the activity B. Okay, we have activity B. Mariana, can you read the instruction, please? Activity B. Yes. Okay. Two of the three words are correct. Cross out the wrong answers. Okay, pay attention to the instruction. Listen up to the instruction, okay? The instruction says, two of the three words are correct. Cross out the wrong answer. The wrong answer, not the right answer. Okay, you will look for the wrong answer. You have three options. You have three words. Two of the three words are correct, and one word is wrong. You have to look for the wrong answer. Okay, number one, Rodolfo, please. Rodolfo? Yes, miss. Okay. Go ahead. The number one? Yes. Is difficulty to see on a plant. Thank you. It's difficult to see on a plant. Okay, Rodolfo, you will answer this sentence. Is something that is difficult to see on a plant. Something that is difficult to see on a plant. But remember, you are looking for the wrong answer. Nectar? The nectar is difficult to see? No. Okay, so pollen. Remember, is something, look, Rodolfo. It's difficult to see on a plant. Something that is difficult to see on a plant. Pollen. Are you sure? Read it carefully. It's something that is difficult to see on a plant. Nectar? No. Which one? The one that is in the middle. The one that is in the middle, Rodolfo. Hmm?
The correct answer is the word that is in the middle. Which is the word that is in the middle? Rodolfo? Pollen. La palabra que está en medio, Rodolfo, de las tres palabras. Petal. ¿Ah? Rodolfo? Sí, yeah. Can you repeat the word? Petal. Petal, correct. So, Rodolfo, the petal is something difficult to see on a plant? No. ¿Es difícil ver los pétalos de una planta? No. No. Ah, pues esa es la respuesta correcta. Perdón, esa es la respuesta incorrecta. ¿Ok, Rodolfo? No, mis, es que yo te entendí al revés. No, Rodolfo, look at the instruction. Two of the three words are correct. Cross out the wrong answer. ¿Ok, Rodolfo? Yes. Very good, thank you. Number two, Mateo. Yo. Mateo, are you in? Isaac, number two, please. Me, yo puedo. Isaac? Yes, teacher. Okay. Number two. It a color. It has color. No tiene color. Ajá, it's a part of a plant that has color. Oxygen. But Isaac, remember that you are looking for the wrong answer. It's a color. It has color. What is the wrong answer? Oxygen. Oxygen. Exactly. Very good. Very good, Isaac. Thank you. Oxygen. Marco Navarro, number three. Thank you, teacher. They stand straight up. They stand straight up. They stand straight up. Son las partes de la planta que están derechas, erguidas, levantadas hacia arriba. They stand straight up. Okay. The worm leader is humans. Okay. They stand straight up. Pueden levantar y mantenerse erguidos. Which one is the wrong answer? Leaves. Leaves, exactly. Because humans can stand straight up. And stems can stand straight up. So the wrong answer is? Leaves. Okay, number four. Hania. A plant makes this. A plant makes this. It's something that a plant can produce. Tania, but remember, soil? You're looking for the wrong answer. Soil? Soil, exactly. Look at the answers. Number one, petal. Number two, oxygen. Number three, leaves. And number four, soil. It's almost time to end the session, but we have to complete activity C. Emiliano, can you read the instruction, please? What to do early? Already. What do you already know about plants? Write two things below and
share them with a partner. Okay, thank you. So, children, listen up. You have to write down two things. Do you remember that in the last class we saw many important facts about plants? Okay, who can tell me one thing about plants? What do you know about plants? Teacher. Yes, go ahead, tell me. All the plants born from a seed. One more time. All the plants born from a seed. Okay, for example, all the plants begins as a seed. Very good. Carol? Teacher. Very good, Carol. Karime, open teacher. Your... Give us food, teacher. Camera. Teacher. Yes? Can I say one, but we don't learn it? Yeah, you can say one fact about plants, Mayra. I don't know how to say it in English. Okay, say it in Spanish. Que se tienen que regar. Okay. All the plants, okay. In another sentence could be all the plants need water to live, for example. Very good, Mayra. All the plants need water. What else? We can write more than two facts. You can write. Teacher. Yes. They give us oxygen. They give us life. Very good. Plants give us oxygen and plants give us life. Plants give us oxygen. Teacher, I can participate. Yes, you can participate. Tell me. No sé cómo se llama, se dice en inglés. ¿Lo puedo decir en español? Yes. Que las plantas tienen que ocupar la luz del sol para crecer. Ah, okay. The sentence could be, repeat, Megan, repeat. Plants need sunlight. Sunlight. Excellent. Plants need on the yellow part. Parte amarilla, ahí puedes ver las oraciones que hemos escrito. All the plants begins as a seed. All the plants need water to live. Plants give us oxygen. Plants give us life. Plants need sunlight. But not only sunlight. Plants need sunlight, water, and air. Okay? Very good, children. One more person who wants to say something about plants? Another volunteer? Yo, Luis. Okay, tell me. ¿Lo puedo decir en español? Yes. No, no sé si valga, pero... Fertilizante. Okay, but repeat after me. Plants. Need soil. Soil. The soil is the same as fertilizante, abono. It's the same, okay? Excellent. Plants need soil. Okay, children. Well, it's time to end the session, children. But cannot teacher, leave. Yes. Teacher, I can't say other thing from the plants. Yes, of course. Tell me. Some plants should be in sun and shade.
Excellent. Very good, Regina. Some plants need sun, need sun, and others need shade. Excellent. There are sun plants and shade plants. Excellent, Regina, good. Some plants need sun and others need shade. Okay, good. So, niños, se me pasó decirles en las reglas que les dije al principio también, que es muy importante. No puedes abandonar la sesión ni te puedes salir de la sesión hasta que no haya tomado asistencia. ¿Ok? You cannot... Yo estaba sacando. ¿Ah? Estaba sacando. Ah, ok. You cannot leave the session until I check the attendance. ¿Ok? I'm going to say your name and then you may leave. Alejandra Dame. Present. Ok, Alejandra, bye. Rodolfo. Present. Bye, thank you, Rodolfo. Isaac. Present. Thank you, bye. Gustavo. Present. Good, bye. Hasta la próxima. See you all. See you all. 12:30. Mónica. Mónica. Presente. Okay, bye. Bye. Marco Kamal. Marco Kamal. Present. Good, Marco. Thank you. Marco, thank you. Bye. Bye, Mayra. Bye, Mayra. Present. Hello. Good. Cristian. Present. Very good, Cristian. Mateo. Mateo. Ethan. Present. Very good, Ethan. Bye. Megan. Bye. Present. Thank you, Megan. Bye. Carol. Present. Very good, Carol. Thank you. Bye. Eric. Present. Good, Eric. Bye. Sofía Elizabeth. Presente. Present. Present. Thank you. Hania. Present. Very good, Hania. Thank you. Bye. Emiliano. Bye, Emiliano. Goodbye, teacher. Goodbye, Emiliano. See you. See you later. Present. Present, yes. Thank you. Jacqueline. Bye. Bye. Jacqueline. Bye. Bye, Jacqueline. Daniela Fernanda Hernández. Present. Very good, Danielita. Bye. Mariana. Present, teacher. Good, Mariana. Bye. Bye. Marco Navarro. Present. Very good, Marco. Bye. Maximiliano. Present. Thank you, Maximiliano. Bye. Bye. See you later. Samantha. Present. Very good, Samantha. See you. Marcelo. Okay, Marcelo, I can see you. Yes. Genaro. Present. Very good, Genaro. Bye, see you. Valeria. Present. Very good, Valeria. Bye. Bye. Regina. Present.
Excellent, Regina. See you. Luis. Present. Very good, Luis. Bye. Bye. Daniela Vázquez. Present. Very good, Danielita. Bye. Bye. Okay, Marcelo. I can see you, Marcelo. Don't worry. I already see you. Bye, Marcelo.